El 19 de marzo, nuestra Iglesia Católica celebra la solemnidad de San José. Y hay cosas interesantes en esta vida. Algo de esto comentábamos en otra oportunidad. La sociedad suele celebrar el día 8 de marzo, lo que llaman el Día de la Mujer. Pero resulta que en muchos lugares realmente no se celebra el Día de la Mujer. Se celebra el Día contra el Hombre. Bendito sea Jesús, cada vez hay más mujeres que no piensan de esa manera. Cada vez hay más mujeres sensatas que se dan cuenta que la gran victoria de la mujer no es hundir, humillar, destruir, omitir, cancelar al hombre, cancelar lo masculino. Cada vez más mujeres se dan cuenta de eso. Todavía quedan algunas que, como leonas enloquecidas, hacen una cantidad de ruido y de barbaridades con la certeza de que si muestran sus cuerpos, si gritan blasfemias, si maltratan a la iglesia, siempre habrá una cámara fotográfica de algún periódico prestante que les va a dar suficiente cubrimiento. Entonces, frente a todas esas mujeres que, tristemente fracturadas en su feminidad, han convertido del 8 de marzo el día contra el hombre, pues tenemos en nuestra Santa Iglesia el 19 de marzo, que nos presenta un auténtico, bello, humilde, armonioso, equilibrado, fecundo modelo de masculinidad. Así que si el 8 de marzo es el día contra el hombre, bien podemos decir que el 19 de marzo es el día, que muestra uno de los modelos más claros de verdadera masculinidad. Hijo, hermano, esposo, padre, cabeza de su familia, servidor de Dios, todo eso y mucho más es nuestro querido San José. Y esta realidad de José, esta presencia de José, ¿cómo se deja sentir en aquellos que piden su auxilio? ¿Cómo se deja sentir la protección de San José? Porque es como encontrar un verdadero amigo. El Papa Benedicto ha hablado varias veces, cada vez habla menos, por supuesto, pero el Papa Benedicto ha hablado varias veces sobre lo que significa para la sociedad, la pérdida que representa para la sociedad esto de la desorientación masculina. Muchas veces, daño colateral de ese feminismo que en realidad es una especie de egoísmo al servicio de un neomarxismo cultural. Ese feminismo agresivo que en realidad replica en el cuerpo de la mujer lo peor de los defectos de nosotros los hombres, ese feminismo ha hecho que muchos varones temerosos, miedosos, realmente asustados de ofender a esas leonas, entonces se vuelven súper dulces, súper bonitos, súper maquillados, siempre sonrientes, débiles de carácter, incapaces de realizar una verdadera masculinidad. Porque eso es lo que quiere el neomarxismo cultural, es decir, mujeres egoístas y hombres confundidos. Pero nosotros tenemos a San José, y en la claridad que nos da este bendito patriarca, sabemos que no es ningún pecado ser hombre, así como tampoco es ninguna desgracia ser mujer. Es una gran bendición que seas mujer, si ese es tu sexo. Es una gran bendición que seas varón, si ese es tu sexo. Es una gran bendición. Ahora bien, el hecho de ser mujer no te autoriza a ser enemiga del hombre. El hecho de ser hombre no te autoriza a oprimir y maltratar a la mujer. Volvamos al plan de Dios. Volvamos junto con San José.